todos los viernes a las 16 por Radio Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario. Inconexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Ediciones D&D y Grupo Profesional. GPS Jurídico. Una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas. Con la conducción de Hugo Dubaldo y Brandon Machiavelli. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Hugo Dubaldo y les doy la bienvenida a esta nueva edición de GPS Jurídico en este primer martes del año, por lo menos primer martes hábil del año. Gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, hoy extrañando desde ya a mi compañero Brandon Machiavelli, que bueno, ha tomado sus merecidas vacaciones y si bien ya está de vuelta, está con algunos temitas, así que lo veremos ya, lo tendremos en la próxima edición de GPS Jurídico. Bueno, quería comentarles algunas cositas que han pasado en este tiempo. Hoy me estoy enterando, por ejemplo, de algo muy importante, que es un orgullo para todos los que tenemos, los que nos gustan los libros, los que tenemos alma de librero, de edición, a los que nos gusta la lectura, el papel. La librería, una librería ubicada en La Recoleta, la librería del Ateneo Gran Splendid, ha sido reconocida como la librería más linda del mundo según la National Geographic, y es realmente, casi todos ustedes la deben conocer, inclusive los que no son de acá de Buenos Aires, siempre es como un paseo obligado pasar por esa librería, que es tan extraordinaria, fundada en el año 1919 como un teatro, por supuesto, el Teatro Gran Splendid, pero ahora armonizada y diseñada como una librería donde uno puede ir y pasar unos momentos inolvidables. Realmente hay cafetería adentro, se hacen presentaciones de libros, realmente es un lugar apasionante. Y bueno, fue elegida la librería más importante o más linda del mundo. En segundo término, una reflexión, ¿no?, sobre las fiestas estas que han terminado de pasar, las fiestas de, para los, digamos, los que son católicos, las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año, el inicio del año nuevo. Es realmente algo que todos miramos con una mirada diferente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, a todos nos despierta cosas. Algunos tenemos la nostalgia de la familia por aquellos, los familiares que ya no están con nosotros y que quisiéramos, digamos, haber aprovechado más quizás, o poder compartir aunque sea unas palabras con ellos. A otros, tristeza, porque esa misma nostalgia se convierte en tristeza cuando no puedo manejar bien esa situación. Otros lo viven o lo vivimos con alegría porque las nuevas familias, los hijos, los nietos, todo se va creciendo y reproduciendo, parece como una película que uno la va viendo 1, 2, 3, 10 veces, ¿no? Es muy interesante, digamos, analizar los efectos que producen esto en las personas, y realmente la verdad que estas fiestas para algunos es un momento esperado y para otros mejor que quizás no hubieran pasado. Pero bueno, esto tiene que ver también con la nueva visión de la persona y cómo una persona se integra socialmente. Ya la integración social no es como épocas anteriores, donde los valores, las creencias, la familia tenían un espacio mucho más grande dentro de nosotros. Quizás esta nueva sociedad tan exigente, tan competitiva, nos está cerrando un poco los ojos y el corazón a estas cosas que realmente son importantes. Pueden seguirnos en GPS Jurídico a través de nuestra fanpage también de Ediciones D&D, y si no, a través, por supuesto, de Radio Conexión Abierta, Radio Online, como lo están siguiendo en este momento.
Vamos a pasar ahora a las noticias de la semana. La semana judicial en GPS Jurídico. Antes que nada les voy a decir la temperatura. Realmente parece un día muy agradable afuera, se nubla, se sale el sol, pero hay 30 grados 4 de temperatura y casi 34 grados de sensación térmica. Así que bueno, una tardecita bien, bien calentita. Vamos a ver las noticias de la semana, que también son noticias jurídicas que tienen que ver con este calor del inicio de año, ¿no? La primera que les quiero comentar es, bueno, ya la tratamos en el último programa del año, justo estaba calentito el fallo Blanco, que la Corte Suprema había dejado en esta decisión, tres cuestiones bien, bien aclaradas. Se las voy a leer como y también las voy a comentar, ¿no? Porque parece que el interés hoy es superior y la expectativa es mucho más grande que la que surgió en el momento que salió el fallo. Tres cuestiones bien claras. La decisión de la Corte, como primera, cabe continuar la aplicación de la doctrina ELIF por ser el índice de actualización ratificado por la anterior Corte Suprema, que se ajusta a su invertebrada doctrina sobre la garantía constitucional de movilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por lo que la Corte opina en este caso que no parece ni razonable ni justo sustituirlo por el índice RIPTE. ¿Recuerdan el índice RIPTE? Que es, era un índice que se venía ajustando de acuerdo a unos parámetros fijados por el gobierno nacional y medio a las apuradas también, ¿no? Pero no logró conmover la decisión de la Corte. Esta Corte ratifica que las remuneraciones utilizadas para el cálculo de las jubilaciones deben actualizarse por el ISBIC. Ya lo van a escuchar bastante este índice. Es un índice de salarios básicos de la industria y de la construcción. Vamos a ver cómo empieza a funcionar el índice, pero en principio les aseguro que es un índice que tiene una velocidad de recuperación de los valores mucho más alta que el RIPTE. Bien. En segundo lugar, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSES 56 de 2018 y de la Secretaría de Seguridad Social 1 del 2018, que cambiaban el índice, este ISBIC, por el RIPTE. Cabe decir al respecto que ni la ANSES, con fundamento en la Ley 24.241, ni la Secretaría de Seguridad Social, amparado en la misma norma, tienen ningún tipo de facultad como para modificar el índice de actualización. A consecuencia de la inconstitucionalidad de la resolución de ANSES, ordena a la Corte comunicar al Congreso la sentencia en un plazo razonable y que él mismo fije un indicador para actualizar el cálculo del haber inicial jubilatorio. Es decir, es el propio Congreso el que deberá fijar un indicador para actualizar el cálculo del haber inicial jubilatorio. Hasta tanto el Congreso no sancione dicha ley, se aplicará este criterio judicial a las causas pendientes de resolución, que son muchas. Recordemos que estamos hablando que este fallo Blanco va a involucrar a más de 150.000 personas jubiladas. La jurisprudencia respecto del índice de actualización del haber jubilatorio es pacífica y en numerosos fallos se ha reconocido el modo de determinación del haber no puede ser alterado ni por el poder administrador ni por la legislación, y modificar los índices legales afectaría al mismo, lesionando garantías constitucionales. O sea, un despropósito del ANSES y de la Secretaría de haber intentado modificar este índice pensando que quizás la Corte no iba a actuar en consecuencia como lo hizo. Esta es la primera noticia, la del fallo Blanco. Es un fallo que, recuerden, sobre el cual vamos a hablar mucho. La segunda noticia, que también es interesante, es que YPF, la Corte de Estados Unidos, define si Argentina debe pagar 2.500 millones de dólares a un fondo buitre. Recuerdan eso, ¿no? Ya nos ha pasado
que este gobierno, cuando asumió, tuvo que hacerse cargo de una monstruosa deuda contra los fondos buitres, también por problemas con situaciones relacionadas con el gobierno anterior. En este caso y puntualmente, se va a definir el litigio del fondo buitre Buford, que compró a dos empresas de capitales españoles el derecho de litigar contra el país luego de la estatización. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tomará este viernes la decisión. Es una decisión fundamental que la van a tomar 7 jueces y Argentina tiene alguna expectativa respecto a esto. ¿Por qué? En definitiva, hoy sabemos que el gobierno de Estados Unidos tiene cierta amistad con el gobierno argentino y eso puede tener una influencia en estos casos. ¿Por qué puede tener la influencia? Porque esta Suprema Corte de Estados Unidos puede actuar de 3 maneras ante esta situación, ante este reclamo del fondo buitre. O rechazar el pedido realizado por los abogados que representan a la petrolera argentina de dejar sin efecto la causa. Es posible. Rechaza el pedido de nuestros abogados que dicen déjese sin efecto la causa, sin efecto la causa. O aceptar la causa y dejar en firme las sentencias de primera y segunda instancia en contra del país. Ese es el peor escenario que se nos puede provocar. ¿Y por qué les digo el peor escenario? Porque inmediatamente se activaría lo definido en primera y segunda instancia. Entonces ya nos quedaría muy poco tiempo para definir el pago, que lo vamos a tener que hacer en forma casi inmediata. Casi inmediata, digo, para los tiempos judiciales que tienen estos procesos. Y la tercera posibilidad, que es la que me parece más interesante y es a la que me refería recién, que se solicite, la Corte puede definir, que se solicite la opinión al consultor general para las cuestiones judiciales clave. En este caso, el consultor sería el propio gobierno de los Estados Unidos, el que, como dijimos, se descarta, podría fallar en favor del país. No por convicción, sino por la cercanía que Donald Trump mantiene con Mauricio Macri. Vayamos a la tercera noticia. Esta tiene que ver con el ámbito penal. Bajar la edad de imputabilidad. Todos lo hemos escuchado. Durante todo el año pasado es la pretensión del gobierno de nuestro país era bajar la edad de imputabilidad penal a los menores desde los 16 años, que es lo que dice la actual legislación, en principio a los 14 años. Evidentemente eso no tuvo un eco favorable en las otras corrientes políticas y quedó como en una especie de stand-by, en una negociación que, como todos sabemos, esas negociaciones en definitiva terminan en la nada. Ahora la propuesta es pasar de 16 a 15 años para los delitos más graves y no a 14 años como impulsaba el sector más duro. Tenemos que, en relación con esto también, que decir que el gobierno está queriendo hablar y queriendo decir cosas en relación a lo que es el derecho penal. No está teniendo, por supuesto, el eco que esperaba en las otras partes que conforman el Congreso, que no le es favorable. Pero bueno, algunas cuestiones están abiertas hacia esto. La implementación de las pistolas Taser, por ejemplo, donde el gobierno quiere empezar a asumir una política de mayor mano dura hacia los delincuentes. En el ámbito de la seguridad, ¿por qué? La economía del país viene mal, todos lo sabemos, pero la seguridad ocupa el segundo lugar hoy en la pretensión de los ciudadanos de mejora. Entonces, si la economía no la están pudiendo mejorar, como la verdad que sería la expectativa de todos, bueno, vamos a trabajar, dice el gobierno, en el ámbito de lo que es la seguridad. Lo que se reflotará ahora entonces es el proyecto del nuevo régimen penal juvenil. Un pedido que Macri le había hecho a sus asesores en materia de justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña legislativa de ese año. El presidente planea
enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias en febrero. El impuesto a la renta financiera. Bueno, esta sería, es un tema sobre el cual, además de leerles esta noticia, me voy a extender un rato finalizado esto, porque la verdad que me interesa hablar bastante de eso. Y tiene que ver con un aspecto de este impuesto a la renta financiera. Muchos de ustedes quizá ni lo conocen. Es un impuesto nuevo, es un impuesto raro, es un impuesto que está tachado por muchos de inconstitucional. Es un impuesto realmente abiertamente o casi abiertamente confiscatorio, pero lo vamos a analizar un poco si es así. Este jueves fue publicado en el Boletín Oficial la reglamentación del impuesto que comenzará a aplicarse a la renta financiera. A través de las resoluciones generales 4394 y 4395, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, la AFIP ya reglamentó y puso en marcha el impuesto que recae sobre la renta financiera. Puntualmente, la flamante norma reglamenta el nuevo impuesto cedular para las personas humanas y sucesiones indivisas aplicable, entre otros, sobre los rendimientos producto de colocación de capital en valores, los intereses de los depósitos a plazo efectuados en entidades financieras y los resultados provenientes de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito. De carácter retroactivo, escuchen bien, se aplicará, por ejemplo, sobre plazos fijos constituidos a partir de enero de 2018. Plazos fijos constituidos el año pasado. Con el piso establecido cerca de una ganancia de 67.000 pesos en dichas inversiones y el pago del 5% por encima de esa cifra, la norma entra en vigencia, aunque no sin inconvenientes. De hecho, una opinión, el abogado tributarista Alberto Gorosito considera que en algunos casos se podría hablar de una confiscación a la renta. Dependiendo si el ahorro obtenido por la renta fuera inferior a la inflación, no solo podríamos llamarlo un impuesto al ahorro, escuchen bien, sino una confiscación a la renta, señaló este profesional, lo que fue también de alguna manera ratificado por otro tributarista, el contador Humberto Bertaza, que también está abiertamente en contra de la aplicación de este impuesto. En algunos casos puede ser llevado por vía judicial, debido a que la Corte Suprema tiene claro cuando por vía impositiva se produce una confiscación en lugar de un pago sobre la verdadera ganancia. Este impuesto, digamos, a la renta, es una de las más malas noticias que se pueden ofrecer en este año. Evidentemente, hay, sin analizar lo que vamos a analizar luego del corte, sin analizar las características principales del impuesto, sí se puede decir que en un país donde la producción está decayendo, donde no hay inversiones productivas, donde se hace muy difícil el ahorro como para poder fortalecerse unas parejas jóvenes o una pareja ya mayor que quiere de alguna manera hacer alguna inversión financiera con el objeto de salvaguardar su valor, el valor de la inversión, el valor del dinero, con ese objeto, no con el objeto de lucrar, y hablamos con el objeto de salvaguardar el dinero, además de eso va a tener que pagar un impuesto que llega a ser el 5% para aquellas utilidades, entre comillas, que superen los 67 mil pesos. Me parece una barbaridad. Bueno, y seguimos así sin pausa, ¿no? Vamos a comentar un poco esta noticia.
de la renta, de impuesto a la renta financiera. ¿Qué tipo de ganancias e inversiones comenzarán a tributar este impuesto? Escuchen bien, ¿eh? En primer lugar, los alquileres. Por si ustedes no lo sabían, los alquileres que son declarados deben pagar un impuesto. Es un impuesto a la renta. Se supone que si yo tengo una propiedad y la alquilo, debo pagar un impuesto sobre la renta de eso. Es una renta de las llamadas rentas del suelo. Los alquileres siempre estuvieron gravados. Ahora, la novedad no son los alquileres, de hecho, porque van a seguir pagándolos igual, sino la renta financiera de los bonos y de los plazos fijos. Yo creo particularmente en un país con tan poca capitalización y ahorro, no debería gravarse el ahorro y la capitalización de las personas. ¿Qué es capitalizarse? Tratar de lograr a través de un circuito de ahorro que tiene que ser inevitablemente financiero, poder juntar una cantidad de dinero que me sea suficiente para poder hacer una inversión. Sea esta una inversión productiva, sea un vehículo, sea un inmueble, etc. Yo creo, básicamente, que esto es desalentar la inversión de las personas en pos del futuro. Desalentar lo que sería el ahorro. Cerrar la alcancía. Básicamente. ¿A partir de cuándo se comienza a pagar este impuesto? Se comienza a pagar a partir de ganancias de la nueva renta financiera por encima de los 66.917 pesos durante 2018. O sea, usted, si invirtió en un plazo fijo o en letras, ya sea en letras en pesos o en letras en dólares, en el año 2018, y obtuvo una utilidad, entre comillas, una utilidad de 66.917 pesos, bueno, le doy la mala noticia que a partir de la diferencia de lo que obtuvo en adelante va a tener que pagar ese 5%. Lamentablemente, además de eso, que es lo que me parece a mí más grave, yo no sabía que no podía invertir. Yo no sabía que si iba a invertir y si iba a ahorrar me iban a cobrar un impuesto. ¿Me comprenden? Eso es lo más grave de todo. Otra pregunta que surge. ¿Se deberá tributar por la compra-venta de dólares? No. Por la compra-venta de dólares, no. Lo que genera la compra-venta de dólares es una diferencia de cambio. Entonces, no se puede tributar. Bueno, albricia, podremos ahorrar en dólares, porque lo que se graban son los intereses, no las diferencias de cambio. Bueno, podremos ahorrar en moneda dura, pero no en un plazo fijo, por ejemplo. ¿Quiénes quedan exentos de esto? Bueno, quedan exentos, por suerte, los trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores en relación de dependencia, porque ese trabajador en relación de dependencia, cuando cobra su salario, su salario ya está afectado por el impuesto a las ganancias. O sea, que si además de sacarle el impuesto a las ganancias por su salario en relación de dependencia, le cobraran este impuesto a la renta financiera cuando hace un plazo fijo, estarían haciendo una doble imposición. Esto, por suerte, no lo están haciendo. O sea, una buena. No, ya se lo están sacando cuando le cobran el impuesto a las ganancias. ¿Qué consideran los especialistas? Los especialistas dicen, este tipo de gravamen es muy negativo. Tenemos un mercado de capitales muy pequeño, muy bajo, muy mínimo, que debería ser desarrollado, y no podemos gravarlo con impuestos porque encima de eso, ese mercado va a tender a desaparecer. ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, puede tratar de empezar a hacer inversiones en negro, cuestiones donde no tenga que declarar nada, buscar alternativas. Y en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Volvemos a una economía, otra vez, una economía negra, en la cual el Estado va a ser una casa de brujas para ver quién está evadiendo y quién no. ¿Por qué no permitimos una economía abierta donde se aliente la inversión y donde se aliente el ahorro?
La compra-venta de inmuebles también va a estar grabada. De hecho, que ustedes saben que hoy está grabada por el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es el 1,5%. Bueno, ese impuesto no va a existir más a partir de este año y va a ser el impuesto a las ganancias. O sea, va a estar dentro, incluido dentro de lo que es el impuesto a las ganancias, y va a ser igual, va a ser también el 1,5% de la venta. Bueno, estas fueron las noticias. Espero que, digamos, las hayan visualizado como una información que, de alguna manera, tiene un desarrollo jurídico, que es un desarrollo jurídico que es importante para que todos los conozcamos. So many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. It's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Jurídico. Seguimos en GPS Jurídico. Bueno, en principio agradecer a nuestro operador Leo Arce, que un 8 de enero nos está apuntalando como siempre. Muchas gracias. Y a nuestros auspiciantes, realmente que, bueno, ya nos dijeron que en el año 2019 nos van a seguir acompañando. Ediciones D&D, una librería jurídica editorial que realmente ha tenido un crecimiento sorprendente en estos últimos años y hoy se ocupa uno de los lugares privilegios dentro del mercado jurídico. Grupo Profesional es el instituto de cursos jurídicos más antiguo del país. Hace 22 años que se encuentra ofreciendo cursos jurídicos, seminarios, conferencias, tanto presenciales como a distancia. Muchas gracias por acompañarnos en GPS Jurídico, Ediciones D&D y Grupo Profesional. Muchas gracias. Bueno, y es el momento del café jurídico y tenemos una charla telefónica. Realmente hoy vamos a hacer una charla no tan jurídica, son de los temas que me gustan a mí. Lo tenemos en línea a Santiago Dalbano. Santi es un profesional de marketing muy, muy activo, muy actualizado en los temas de gestión comercial, marketing, tanto sea marketing para pequeñas y medianas empresas como para profesionales, tanto sea de productos como de servicios. Y la idea de la convocatoria de hoy de Santi es que él ha dado una conferencia que fue muy buena, en realidad más ha sido un taller,
el día 22 de diciembre y la verdad que queremos saber cómo le fue. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Hola, hola Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes en realidad a todos. Gracias nuevamente por llamarme y por darme este espacio, como siempre. Sí, hemos tenido un montón de inquietudes de gente que no ha podido estar en tu conferencia del 22 de diciembre. Fue una época también medio tenida por todo el ambiente de festivo y todo eso, pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo fue? Está claro que la conferencia fue sobre potenciar las ventas, bueno, ese taller, ¿no? Exacto, sí, bueno, te comento, si bien fue una época un tanto complicada, porque bueno, un 22 de diciembre, un sábado con calor, con las compras de Navidad a cuestas y todo, la verdad que bueno, vino mucha gente, la verdad que la mayoría, te digo que el 80% eran profesionales, y de ellos la gran mayoría eran abogados, que bueno, como el público que tenemos acá siempre en GPS Jurídico, y la verdad que estuvo buenísimo, y más que nada porque cada día más me parece el profesional está viendo la importancia de estar en las redes sociales, y no solamente ir y delegarlo hacia una persona que te pueda hacer de community manager y eso, sino también involucrarse un poco más, porque creo que hoy es fundamental y forma parte de la estrategia comercial de cualquier profesional o de cualquier empresa, ¿no? Ni hablar si es de productos tangibles, ¿no? Claro, es como realmente yo lo observo también, bueno, siempre tuve, como vos sabés, una visión también muy vinculada a lo que es las cuestiones de marketing y poder aplicarlas en las profesiones, ¿no? Lo que noto cada vez más, y esto es una realidad, es un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Con relación a lo que se hacía en el pasado. Sí, no solamente, bueno, de hecho, yo sé tu interés a través del marketing, he hojeado tus libros, y sí, es como vos decís, el marketing, la verdad que a través de todo lo que son las redes sociales, estas plataformas que nos permiten llegar a muchísima gente, han cambiado, y no solamente como la mayoría a veces cree a los productos tangibles, sino también a la profesión, ¿no? Y a los profesionales, ya sea como un método a la hora de llegar a más potenciales clientes, que de hecho hoy tengo algunas cositas que han surgido en el curso puntuales de alguna rama del derecho que me gustaría comentarte, sí, sino también así como a la hora de generar marca, generar presencia del estudio, ¿no? Y cosas, bueno, que hemos ido hablando también estos días en otros programas. Muchos de los abogados que fueron, la verdad que lo que me sorprendió gratamente en realidad es que muchos generalmente no saben nada, ni cómo empezar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en los cursos, es ayudarlo con los primeros pasos. Había gente que ni siquiera, me acuerdo, porque hablamos en el curso de Facebook y de Instagram, sí, capaz que con Facebook la gente está más asociada, y el tema de Instagram es muy nuevo en cuanto a lo que es método publicitario o para conseguir clientes o para hacer conocer los servicios de los profesionales. No obstante, es súper poderosa, ¿no? Claro. Y algo que como te decía, me llamaba la atención es que cada vez, me parece, el profesional tiene menos miedo a estar o quiere estar casi sin dudarlo. Y bueno, está muy bueno esta idea de poder hacer algún curso y formar parte de conocer el potencial que tienen estas redes. Después pueden ir haciéndolo, aplicándolo en menor o mayor medida. Yo siempre digo que en esto hay que ir de menos a más, como todos hemos ido aprendiendo con la práctica, pero la verdad que perderle el miedo a lo que es hacer con la publicidad. Siempre hablamos del tema de los presupuestos, que no es necesario hacer inversiones muy poderosas ni de mucho dinero, sino que con inversiones medidas, ir probando con hacer inversiones en una publicidad, qué sé yo, entre 200, 300, 500 pesos, y el resultado que eso tiene, ¿no? En cuanto a poder conseguir, bueno, que gente se acerque a nuestro estudio, a plantearnos un caso, y después sí, lo que yo remarco mucho es que el estudio tiene que estar preparado para ir recibiendo todas esas consultas y convertirlos realmente en un cliente nuevo, ¿no? Tiene que ser toda una sinergia que empieza, claro, en las redes sociales.
Claro, no valdría la pena tocar, hacer la comunicación si después, cuando el cliente se asoma para ver cómo está la cosa, no están preparados, ¿no? Es muy importante eso, sí, es verdad, Santi. Claro, y también, porque realmente esto, yo me dedico a esto, trabajo todos los días de esto, y a cualquier tipo de empresa, pyme, y a los profesionales es increíble cómo les cambia las formas de trabajar y el negocio en cuanto a gente que se acerca realmente al estudio. Por eso, digamos, las redes sociales hoy creo que ya han ganado bastantes batallas en este aspecto de hoy no son humo, son una realidad. Y la verdad que el caudal de gente que podemos hacer, a la que podemos llegar, es muy grande, y eso obviamente genera mucho trabajo, ¿no? Y he tenido casos de estudios que me han dicho que han tenido que contratar personas para poder ir evacuando y respondiendo, porque eso es otro factor importante, ¿no? Si alguien nos contacta a través de las redes sociales, poder rápidamente darle unas respuestas, darle nuestros datos o contactarnos en forma telefónica para que vengan al estudio a una consulta, y dependiendo también del tipo de profesión, ¿no? Siempre. Qué bárbaro, realmente la verdad que es increíble. En estos tiempos difíciles, bueno, yo hablo de tiempos difíciles creo que desde hace 30 años más o menos, ¿no? Pero en esto sí realmente parece que los tiempos están complicados. Qué bien que existan estas herramientas que de alguna manera me permiten acercarme al potencial cliente sin necesidad de usar medios masivos, ni diario, ni radio, ni televisión, y yendo, digamos, con una propuesta que les llega en forma directa, a la cual yo la puedo malear de la manera que yo quiero, preparo una pieza y la mando y sé que les llega en forma inmediata. Quería preguntarte, Santi, ¿cuáles son las herramientas que no pueden faltar de ninguna manera en este tablero de comando de marketing para un profesional o una pyme? ¿Cuáles serían? Bien. Una es Facebook, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otras? Primero, hay que ir paso por paso, y todo esto siempre va a llevar, tiene como contrapartida lo que ya sea o dinero para invertir en publicidad o hacer una página web, que es uno de los temas que ahora te iba a comentar, sino también el tiempo y todo lo que ello conlleva. Primero y principal, yo creo que hoy hasta podríamos prescindir en un primer paso de, si pongámosle de ejemplo, alguien que está recién recibido o un estudio que todavía no tenga ninguna estrategia comercial más que capaz algún volanteo o el boca en boca. Lo primero y principal, sin duda, es abrir las redes sociales, ¿sí? Y Facebook ahí es el número uno, ¿sí? Después hay otras redes, pero Facebook debería ser la primera. Una buena configuración de lo que sería una fans page, para que nosotros podamos dar a conocer nuestros servicios. Y hay algo muy, muy importante, sobre todo, que es como un valor oculto, que yo siempre hablo de Facebook. En Facebook nosotros también tenemos la posibilidad de poner todos los datos del estudio, los horarios de atención, la dirección en la que estemos, el teléfono, el mail, la página en caso de que tengamos. Pero cuando alguien nos busque, o busque un profesional en Google, por ejemplo, si yo tengo una fanpage que se llama Estudio Previsional en La Plata, pongámosle, o Estudio Profesional González y Asociados. Si alguien nos busca en Google de esa forma, y nosotros tenemos una página de Facebook, los resultados que arroja Google, entre los primeros, siempre podemos observar que aparece Facebook, Instagram, las redes sociales, porque obviamente tiene un caudal tan grande de gente que las usa y tienen ranking, que es la forma en que se maneja el algoritmo de Google, son tan buenas y están tan bien posicionadas que ya vamos a lograr, teniendo una fanpage, un buen posicionamiento para alguien que lo busque en Google. Correcto. Y ahí va a conseguir nuestros datos en las redes por medio de las redes sociales. Otro tema fundamental es el tema que me preguntan mucho y nosotros lo charlamos en los cursos que damos, es el tema de algunas cuestiones muy importantes de la página web. Muchos estudios a veces, yo veo que ocurren dos cosas, o tienen o no tienen directamente página web, o tienen una página web con muchas secciones, con muchas herramientas, muy cara a la hora de programar y diseñarla, y que además lleva muchísimo tiempo hacerla. Yo siempre recomiendo una página web sencilla,
Nosotros tenemos que pensar en quién es la persona que la usa o por qué podría una persona ingresar en nuestra página, y lo que tiene que tener como información principal. Yo creo hoy que la página web debe ser, es imprescindible tenerla, pero lo principal es tener una página donde estén todos los datos del estudio, porque generalmente la persona que va a buscarnos en, a través de internet, lo que va a hacer es muy raro, yo siempre digo que alguien busque, cuando busca un abogado, es buscar el estudio jurídico López y Asociados, ¿sí? Por eso una de las cosas principales también tiene que ver con el nombre de la página web, que técnicamente se llama dominio. Por ejemplo, si nosotros realizamos o nos dedicamos al derecho laboral, lo ideal sería que el dominio, la página, tengan un nombre como estudio jurídico laboral, y ahí si quieres le podemos agregar el nombre de los asociados o ni siquiera en el dominio. Eso después lo podemos poner dentro de la página. Pero lo fundamental es que estén los datos, cómo llegar, a dónde nos encontramos, los horarios, la atención y toda la información que al cliente le facilite contactarnos, ¿sí? Claro. Lo mismo como tener un formulario de contacto para que él pueda dejar o el cliente pueda dejar nuestros datos y podamos llamarlo, ¿sí? Entonces estábamos con Facebook, con la página, ¿sí? Y otro medio de a la hora de gestionar comercialmente que se está convirtiendo en muy poderoso y que de hecho las redes sociales también lo están insertando, es el tema del WhatsApp, ¿no? WhatsApp hoy, yo hablo muchísimo y de hecho el mercado jurídico es mi mayor cantidad de clientes están en el mercado jurídico, entonces sé que tienen muchos temas siempre a la hora de contactarse con sus clientes a través de WhatsApp, ¿no? Que los consultan en cualquier horario. Yo creo que es importante que el estudio brinde siempre la posibilidad de que alguien nos pueda contactar por WhatsApp, ya sea también para todo esto mismo, ¿no? Brindarle información, poder concertar una cita, pero es importante también a veces que el estudio tenga su propio número de WhatsApp, ¿no? Que ese número sea atendido capaz por la asistente, por un secretario o mismo por el profesional, pero cuando está en el estudio, ¿no? Y es muy importante también el asesoramiento que se da y la forma a través del WhatsApp. Hoy creo que con una página, redes sociales y WhatsApp estamos cubriendo un espectro bastante interesante, ¿no? De contacto y facilitarle a nuestros posibles clientes acercarse a nosotros. Realmente los abogados que nos están escuchando están descubriendo algunos secretos, Santiago, que les estás brindando, que son muy, muy interesantes, ¿eh? Lo del WhatsApp ya no lo tenía como que ya es una herramienta tan buena como para la parte de difusión. Sí, digamos, siempre lo había pensado en cuanto a la oferta del trabajo profesional, a poder decir, bueno, en vez de tener que atender el teléfono a un cliente, bueno, que me muevo con el WhatsApp, lo informo con el WhatsApp, me comunico. Exacto. En alguna cosa, pero también la parte comercial, ¿no? Sí, fíjate que ahora, bueno, en marzo del 2018 WhatsApp lanzó la plataforma de WhatsApp Business, ¿sí? Sí. Donde nos permite emitir hacia la gente, hacia nuestros contactos, publicidades programadas, con horarios, que también programados. Por ejemplo, cualquier empresa, por ejemplo, que venda productos de regalos y eso, para las fiestas debería haber hecho una campaña de acercarte y conocer nuestras ofertas, o mismo deberíamos utilizarlo pensando siempre en el público que escucha el programa. Es un buen método también para hacer, para realizar o enviar una salutación de fin de año, por ejemplo, y lo hacemos a través de WhatsApp Business, ¿sí? Que en un horario predeterminado que nosotros elijamos, y así, a lo mismo, ofreciendo cualquier tipo de servicio, nosotros estaría buenísimo que en el estudio podamos tener bien armados, por ejemplo, pongámosle que nos dedicamos a varias ramas del derecho,
tener base de datos de los clientes separados por ramas para poder el día de mañana agregar, por ejemplo, si agregamos un nuevo servicio, poder comentárselos, y es muy factible que podamos llegar a tener consultas al respecto. De hecho, vas a ver que los próximos años, bueno, ahora esto también fue el 2018, Facebook ahora permite hacer campañas publicitarias donde, como método de respuesta, te envían un WhatsApp los clientes. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Y cada uno después tiene que ir viendo cómo eso, aplicarlo en su estudio. Y eso, mira, hay un ejemplo muy bueno que te quería dar, que surgió en esta charla del 22 de diciembre, que era una persona que hacía derecho previsional, ¿no? Y me decía, ¿cómo puedo hacer o qué estrategia podría hacer? Y entre todos, ahí en el curso, planteamos una estrategia de, por ejemplo, personas que se estén por estén en edad jubilatoria, si no me equivoco hay una distinción entre hombres y mujeres, sí. Por ejemplo, quisiéramos hacer una publicidad a mujeres de entre 58 y 60 años, ¿sí? Si nosotros recibimos, o una mujer de esa edad recibe una publicidad con los servicios del estudio, ofreciendo la posibilidad de que se acerque, de que nos conozca, de que nosotros le podemos llevar adelante la jubilación, es un prospecto ideal a la hora de convertirlo en posible cliente. Claro, ¿sí? Que sí, claro que sí. Además, el WhatsApp se puede reenviar. Si esa persona no le interesa, pero tiene a su vez contactos de la misma edad y todo, seguramente los va a reenviar. No, ni hablar. La posibilidad de viralización, de hacernos conocidos. Claro. Yo tengo muchos casos de estudios que se han hecho bastante conocidos. Yo siempre doy el ejemplo de la florería, ¿no? Creo que nosotros, como estudio jurídico, tenemos que estar presentes constantemente. El estudio lo que intenta es dar una solución a un problema, ¿no? Entonces, no todos los días tenemos un problema legal. El día que tengamos un problema legal, nosotros tendremos que saber a quién recurrir. Entonces, si nosotros a un cierto tipo de público le enviamos publicidad o información sobre lo que hacemos, es mucho más fácil que ese cliente, el día que tenga un problema, recurra a nosotros porque ya vio una publicidad nuestra, porque ve comentarios de la gente que ya es cliente nuestro, porque acordémonos de que también en las redes los clientes nos dejan sus comentarios. Sí, sí, sí. Por experiencia es muy raro, salvo que seamos personal, telefónica, es muy raro que tengamos recomendaciones negativas en nuestra fanpage, y eso genera mucha confianza al que haya gente que ya haya usado el servicio. Y parece todo muy raro, pero en lo jurídico funciona muy bien, y muchos clientes con los que vengo trabajando hace un tiempo ya, la verdad que lo están notando a eso. Vos viste que hay también calificaciones que se pueden dar, por supuesto. Santiago, realmente ha sido una muy interesante charla para hacer el primer café jurídico, fue buenísimo, del año. Te quería preguntar, porque sé que van a repetir la charla, ¿para cuándo va a ser? ¿Y dónde? Sí, te comento, para toda la gente que no pudo venir el 22 de diciembre, vamos a estar realizando la misma actividad, es un taller intensivo, para que arranquen el año a full con la estrategia de redes y sepan utilizarlo y configurarlo ellos mismos. Es el 16 de enero, de 10 a 16 horas, en Grupo Profesional, que es Avenida Córdoba, 1522, en el auditorio del cuarto piso, un auditorio muy lindo. Y la verdad los invito a participar, a que 16 de febrero, exactamente. El precio es bastante accesible, el precio es de 2.000 pesos por un curso de 6 horas, que la verdad es que llevan además material de trabajo, certificado, un montón de conocimientos y la posibilidad de, además, de hacer consultas y cómo aplicarlas según cada negocio o cada estudio de los profesionales. La verdad que estuvo muy bueno, los invito, estoy seguro que se van a quedar contentos. No lo doy yo solo, lo doy con otro chico que es especialista también en redes y se encarga de toda la parte de contenidos. Y la verdad que, bueno, los invito. Leandro, ¿no? Leandro Pérez.
Exactamente. Sí. Si quieren los invito, la página es www.grupoprofesional.com.ar, ahí pueden ver el temario que es bastante extenso y vamos a ver todo lo que es Facebook, Instagram, configuración, publicidad, estrategias, cómo cargar contenidos, qué momentos, presupuesto, la verdad bastante completito. Esta te prometo que no me la pierdo, ¿eh? Gracias, bueno, Santi. Bueno. Gracias. Te tomo la palabra, muchas gracias nuevamente por dar este espacio y bueno, ojalá vamos a seguir charlando muchas veces más. Al contrario, es un placer, gracias. Acá pasó Santiago Dalbano, realmente un especialista en marketing, no tiene miedo de dar información porque la gente que sabe en general no le preocupa, al contrario, quiere ayudar para que aquellos que requieren de alguna manera un apoyo, porque podés ser muy buen abogado, podés ser un excelente profesional, podés haberte leído todos los libros jurídicos, haber ido a todos los cursos, pero si no sabés cómo acercarte al cliente, lamentablemente esto nos va a llevar al fracaso. Ya nos queda muy poco tiempo, estamos para cerrar. Una cuestión más relacionada con esto, veo que las redes son un elemento fundamental para construir reputación. Cuando yo hablaba de marketing jurídico hace unos años atrás, hablaba que lo más difícil de comprar y de sumar era la experiencia, porque siempre llevaba un tiempo decir, este es un profesional experto, tenía que decir hace 20 años, hace 25 o hace 30 años que está en determinado mercado. Hoy las redes te permiten construir una reputación muchísimo más rápido y de muy buena manera. Bueno, y así se nos fue este programa de GPS Jurídico. Agradezco nuevamente a nuestro operador Leo Arce. Síganos en nuestra fanpage de GPS Jurídico y bueno, por cualquier cuestión que no haya sido, digamos, acorde a la expectativa en cuanto a la conducción, he extrañado, reconozco mucho a mi compañero Brandon Machiavelli, pero la próxima estaremos todos juntos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo martes con GPS Jurídico. Goes by, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally. Tell me where you move. There's a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you, and I don't mind. Este programa, Ediciones D&D y Grupo Profesional. Comienzo de espacio publicitario en conexión.